Buenos días, gente. Bueno, venimos llegando acá a la barra Santa Lucía. Así que ahí por el espejo pueden ver el bote. Nos vamos a embarcar hoy. Así que la idea hoy es recorrer un poquito para mostrarle el paisaje un poco y vamos a ver si se nos da en la pesca hoy. Últimos retoques para los equipos, así que ya en instante nos metemos al agua. Acá le voy a mostrar, justo venía caminando y pisé un cangrejo. Ahí está flotando. Pero le voy a mostrar los descarnadores, los depredadores chicos que tenemos acá. Miren esto. Vamos a hacer un poco de trolling con este señuelo, aunque el agua está un poco bastante mezclada, pero vamos a hacer el intento. No pasó nada en el camino, así que vamos a hacer unos tiros acá y después seguimos a buscar un lugarcito de pesca. No sé, no, acá está el bicho. La carpa, eh. Es una carpa, eh. Se ve clarito el bicho ahí abajo, boludo. El, sí. ¿Qué era lo que yo estaba esperando? Es grande, de verdad. ¿Qué era lo que yo estaba esperando? Bruta carpa, boludo. Miren, señores. ¿Qué era lo que yo estaba pensando allí? Come la parte de atrás. Tenemos acá otra mitad de carpa, así que hace días que está comiendo el lobo. Y acá viene la primera pieza del día. A ver qué sale. Y señor Roncaderín.
Vaya. Ahí viene la primera pieza del ale. A ver qué viene. Un amarillín. El agua muy mezclada, así que estamos sacando un poquito de especie de agua salada y un poquito de especie de agua dulce. Menos mal que no tiene diente. Como siempre, el pancito con salame. Se sabe. Vamos llegando a tierra firme, así que vamos a estar pescando un poquito por acá y vamos a seguir el recorrido. Y entre tantas roncaderas, ¿quién apareció, Ale? Salió el amarillo. Mira qué lindo amarillo. Ese es su bicho. Después de sacar tantas desarmadores, roncaderitas, salió un amarillito. Después de ver el lobo, comernos las carpas en la cara. Bueno, sacamos un amarillito. Que se va a ir para el agua. Bueno, vamos a ver cómo lo suelta acá el compañero. Otro pique más, dale. Y ahí me pico a mí. Me trajiste vos. Otro pique más de esa caña. Está sacando como loco. Otro amarillo. Qué lindo amarillo. Está lindo ese. Mirá. Y bueno, gente, esta es la pesca que se está dando acá en la barra, lo que está saliendo. Hugo García, ¿eh? García, Rafaela. Otro amarillo lindo, un poco más chico.
Ahora sí, nos vamos al agua de nuevo. Que hay una boya allá, así que nos vamos a anclar por ahí un ratito. Y siguen saliendo los roncaderines. Ahora le vamos a sacar el anzuelo. Vamos a levantarlo a ver si quiere decir unas palabras. Hola. Bueno, ya nos vamos alejando de la boya y como les dije en el principio, vamos a hacer una recorrida por los canales acá y mostrarle un poquito cómo está. Unos lugares espectaculares, miren todo eso, lugares que se puede bajar para pescar ahí tranquilo, la verdad unas condiciones lindas para la pesca de carpa, así que un día vamos a venir acá. Ya está el bote arriba, tenemos todos cargados, así que así vamos terminando esta jornada y nos quedamos con esta vista, la verdad, precioso hoy el día. Bueno gente, y así nos despedimos de este capítulo, la verdad pasamos una jornada buenaza, a pesar de que Lale le dio un mareo bárbaro. Espero que le haya gustado y bueno, como siempre, gracias a todos y nos vemos la próxima.